Si bien vieron en la presentación, Solidaridad es una de las ciudades que estamos haciendo la intervención en Quintana Roo y al mismo tiempo un tema fundamental y que hemos venido trabajando con Fonatur es el tema del trabajo con los municipios. Porque si bien obviamente el proyecto del tren Maya va a traer grandes beneficios de desarrollo regional a las diferentes localidades y áreas de intervención, la secretaría por atribuciones en materia legal venimos trabajando con Fonatur y también con los gobiernos municipales para acentuar lo que se había comentado anteriormente, poder actualizar sus instrumentos de planeación, ya que esos instrumentos de planeación tienen que ser aquellos que determinen cómo el municipio tiene que atacar las principales carencias en temas de equipamientos y servicios dentro de sus propias áreas de trabajo. Entonces algo que vamos a realizar y que hoy en día venimos trabajando a través de un programa que tenemos de fomento para que las autoridades locales puedan actualizar sus instrumentos y los tengan al día. Entonces, es un tema que venimos trabajando, ya arrancamos con ciertas ciudades que están, digamos, en la ruta del tren Maya y que vamos a seguir y vamos a reforzar las acciones en este año para que a la hora de que ya se ponga en implementación el trayecto y el tren Maya, asimismo los municipios, las ciudades donde se tengan las estaciones, pues tengan previsto todos los equipamientos y servicios que posiblemente requieran a futuro y que a su vez pues esto sea reflejado en sus programas de desarrollo urbano y en sus políticas digamos de intervención dentro de sus propios municipios.